Dice aquí don José Jaimes de Venezuela, Pastor Orlando, es lícito cremar a los muertos. Recuerdo que usted nos decía que allá en Dominicana, bueno, por donde estaba su abuelita doña Esperanza López, agarraban a golpes los ataúdes para antes de enterrarlo, para que no les hicieran nada. En el caso de cremar, ¿qué diría usted, Pastor Orlando? Sí, para actualizarte todavía lo hacen, que es un desastre, pero no volvamos ahí. En esta pregunta, es una pregunta muy personal. Yo mismo, obviamente, más tradicional y más pentecostal, soy de la idea de que el entierro en cuerpo, en un sepulcro, es mi preferencia. Pero yo no tengo, obviamente no tengo ninguna escritura para darle a alguien en contra de que quiera cremar. De todas maneras, cuando el Señor regrese y llegue el momento, la Biblia dice, los muertos van a resucitar, los muertos en Cristo primero. Entonces, yo no veo ninguna restricción en Dios con su poder de resucitar en el tiempo en el que llegue ese momento, simplemente porque la persona está cremada. Así que yo lo dejo en el medio. Es una decisión personal, es de la familia. No me quiero meter ahí en ninguna cosa doctrinal.